Vamos a trabajar con el concepto de momento de inercia. Primero, en la clase hemos dicho que si tengo un sistema de partículas, usted entonces va a definir el momento de inercia de la siguiente manera. El momento de inercia I es igual a la sumatoria de M sub I por R sub I al cuadrado. Pero hay que explicar cada término para que nos quede más o menos claro qué es lo que estamos haciendo. Primero necesitamos un eje de referencia y yo voy a poner aquí una letra temporalmente que es O, que me dice que yo voy a hacer mi momento de inercia con respecto a un eje de referencia que pasa por un punto determinado. Por ejemplo, si lo que yo tengo son estos puntos regados acá, por ejemplo, y cada uno de ellos representa una masa, entonces una cosa es que yo ponga mi sistema, mi eje de rotación acá, y otra cosa muy distinta es que yo lo ponga acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, porque esto me va a servir para definir qué son estos términos. M sub I es la masa de la iésima partícula. Eso no cambia, eso no depende del sistema de referencia, la masa es la masa de la partícula, no importa. Donde sí tenemos diferencia es acá, R sub I, R sub I es la distancia desde la partícula, que en este caso es puntual, hasta el eje de rotación. Entonces, si yo cambio de eje de rotación, esa distancia va a cambiar. Consecuencia, una cosa es esta distancia y otra cosa es esta distancia. Esta distancia es con respecto a este O y esta distancia es con respecto a O'. Si quieren, esta distancia sería R'. Son dos distancias distintas. En consecuencia, el término acá va a cambiar dependiendo de el eje de rotación que yo escoja. Si la distribución no es discreta, sino que es una distribución continua, entonces para una distribución continua de masa, yo tengo que transformar un poquito esta expresión, porque ya no se trata de una cantidad discreta, sino que voy a trabajar con lo siguiente. Yo voy a tener I es igual a la sumatoria de pequeñas cantidades de masa M sub I veces R sub I cuadrado y igual a desde 1 hasta infinito, digamos. Tengo una cantidad enorme de pequeñas masitas. Yo miro que esto cambia en el proceso límite y la sumatoria se me convierte en una integral, y aquí voy a poner diferencial de masa veces R cuadrada. Esa sería la expresión que yo tengo que usar para ponerlo de acuerdo a la notación común de cálculo, diferencial de masa veces R. Y yo voy a integrar aquí sobre la región donde tengo una masa determinada. Ejemplo, eje de rotación a lo largo de Z, por decir algo. Entonces yo voy a tener un objeto acá. Este es X, este es Y y este es Z. Si yo tomo un punto arbitrario, lo que va a interesar es la distancia a que se encuentra del eje Z ese punto. Si yo tomo otro punto arbitrario acá, este va a ser la distancia a que se encuentre, ¿verdad?, este punto P
1, este punto P, 2, la distancia a que se encuentren. Y esa distancia va a estar en el plano XY. En el plano XY. Quiere decir que nuestro momento de inercia, en esta, con esta notación, se podría calcular haciendo una integral como esta. X cuadrada más Y cuadrada, diferencial de M. ¿Por qué? Porque la distancia va a estar en el plano XY. Si se tratara de este objeto, y yo pongo mi plano XY en el suelo, y este es el eje Z, entonces la distancia que este punto está del eje Z es esta que estoy marcando acá. Pero la distancia solo tiene componentes XY, ¿lo ven? La distancia que este punto abajo está es esta, pero también solo tiene componentes XY. Esta parte del asiento está a esta distancia, pero también solo tiene componentes XY. O sea que todos estos puntos, miren, lo que interesa es la distancia que se encuentran del eje de rotación. Aquí lo tengo rotando el objeto con respecto a ese eje.